Un menor de 17 años de edad fue detenido por miembros policiales de la comisaría de Tarapoto, acusado de hurtar pertenencias en una quinta ubicado en la segunda cuadra del jirón Alfonso Ugarte. El acusado además vivía en dicho lugar. El joven Zoelo fue sorprendido por uno de los inquilinos, el mismo que rápidamente llamó a los serenos y policía. ¿Devuelve esa? Sí, la devuelve. ¿Cómo se llama? No, En un primer momento, el jovencito acusado de robar dinero en efectivo, así como perfumes y relojes, pretendió mentir a las autoridades correspondientes, pero no contaba con que iba a ser registrado. Entre sus pertenencias encontraron algunos objetos sustraídos. Inquilino, recién marqué la inquilino. Se ha metido acá y se ha robado la llave de acá. Acá se te robó mi cuarto, me robó mi celular, tres cosas. Y acá le robó plata. Ahí está, ¿qué te robó? A mí me robó mi celular. Tú sabes, puta, me lo devuelves porque no sé qué te hago, bro. Yo estoy diciendo que me lo devuelve. Hace dos días, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué contigo? Me han robado mi celular, brother. ¿Tú estás loco? ¿Te han encontrado robando en otro cuarto? ¿Por qué te ves el cínico? ¿Te han encontrado robando en otro cuarto? ¿Le han robado 500 soles a la señora? ¿Y tú te sigues negando? ¿Te sigues negando? Caled Mora Reynoso, jefe del Serenazgo, informó que fueron los mismos inquilinos de esta quinta quienes le acusaron al ladronzuelo de ingresar a las habitaciones para apoderarse de las pertenencias. La llamada telefónica de la cuadra 2 de Jirón Alfonso Ugarte, en donde los inquilinos lo tenían ya pues reducido a una persona que habitaba en dicha quinta, y que uno de ellos, de los inquilinos, lo había encontrado en el interior de su habitación, tratando de robar lo que, ¿no?, sus pertenencias. Entonces, alertó a los demás vecinos o inquilinos, y ellos también manifestaron que siempre los perdía dinero, sus cosas, artefactos, y ha sido el momento, pues, en que de poner a disposición a este muchacho. Y bueno, se acercaron también como presuntos agraviados estos inquilinos que vivían en dicha quinta, ¿no?